mi hermano está tratando de sacar todo su coraje contra Isabel como sea. No, y sí que trae coraje, ¿eh? Mira nada más las pasadas que está dando. Pobre agua. Me preocupa verlo así. Oye, pues la verdad es que yo le podría ayudar a olvidar, ¿eh? Ay, Sofía, cada día me gusta mucho más tu hermano. Ay, ya no te voy a escuchar y ya déjate de payasada, ¿sí? Sofía, créeme, ¿eh? No es broma. Sofía, ¿ya le hablaste a mi mamá? Ah, ya deja de preocuparte por ella. Ya sabe que estoy aquí. Sí, eso es lo que me preocupa, que venga a buscarte. No quiero que me salga con que ella me advirtió lo de Isabel, que tenía razón y todo lo demás. Mejor hazte la idea que eso tarde o temprano va a pasar. Conociendo a Doña Nieves, no creo que se pierda el gusto de echarte en cara que ella te lo advirtió. Bueno, tal vez Doña Nieves no tenga nada que decir si usted regresa con la Chabelita, joven. Rosa, ¿para qué voy a volver con alguien que me engañó? Ay, joven, usted está de necio en que así son las cosas. Pero fíjese que no. Yo conozco desde hace más tiempo a la Chabelita y le puedo asegurar que ya nunca le haré una traición. Yo también quería conocerla y ya ves. Ay, jole, no siga de necio que me va a colmar la paciencia. Usted es el amor de su vida. Es más, mi hermana Lulú me contó que la Chabela está bien achicopalada. ¿De verdad eso te dijo? Palabra, si no tengo por qué echarle mentiras. Javier, ¿y si vas a hablar con ella? Yo pienso que todo se puede arreglar, ¿eh? Sí, eso es lo que más yo quisiera, Sofía. Yo nomás le digo que no hay peor lucha que la que no se hace. Bueno, pero si Javier ya tomó una decisión, pues... Es de sabios cambiar de opinión. Así que yo estoy convencida de que deberías hacer un último intento, ¿eh? Su hermana de usted tiene razón. Dele chance a su amor, tan bonito que era. No es justo que se quede así nomás. Tal vez tengas razón. ¿Por qué no? Voy a ir a hablar con Isabel por última vez.